Hola, hola. Bienvenidos al canal de La Licha y sus colibríes. Pues aquí estoy con estos diamantes de golf que me entretienen tanto. Me gusta mucho verlos. Y pues aquí para mostrarles un poco. Gracias a los nuevos suscriptores que se suscribieron a mi canal. Muchas gracias, les agradezco. Y pues no se les olvide activar la campanita de las notificaciones para que tengan siempre noticias mías y que sean los primeros de ver mis videos. Pues aquí estos pajaritos me entretienen mucho y son muy curiosos. Aquí yo estoy hablando cerca de ellos y ellos muy entretenidos. Siempre ellos andan explorando aquí abajo. Ya les gusta venir acá abajo porque ya agarraron confianza. Ya sienten confianza y ya conocen muy bien aquí. Y así se la pasan estos pajaritos explorando todo el tiempo. De aquí agarran las varitas para el nido. Están construyendo un nido. Ya tienen tiempo construyendo desde que a los pocos días de que los trajimos empezaron a construir el nido. Y llevan varitas de aquí. Pero también les gusta mucho andar viendo qué hay aquí. Les gusta las hojitas verdes que hay aquí en el suelo y ellos pasan muy entretenidos aquí. Me gusta mucho verlos y yo estoy aquí adentro de la jaula y ellos ya tienen confianza. Ya están cerquitas de aquí donde yo estoy y no se van. Pero una cosa que sí me fijo que andan siempre juntos. Siempre si se baja uno, se baja el otro. Y están juntos siempre. Y pues esto es como una terapia, un relajamiento aquí para distraerse uno un poco. Y no todo el tiempo andan así, ¿eh? Es raro poder yo captarlos así, acá en el suelo. Siempre están allá arriba. Y pues ahorita me tocó y tuve que entrar a la jaula súper al pasito para que no se espantaran, porque si se espantan, oyen un ruido, luego vuelan arriba. Y ahorita están súper aquí cerquita de mí. Bien, que se están dejando que los grabe. No crean que es tan fácil, es difícil hacer estas tomas y no todo el tiempo cooperan. A veces están muy rebeldes, a veces están muy tranquilos y ahorita andan súper exploradores. Les encanta andar acá explorando. Y no sé qué tanto andan queriendo arrancar, pero ellos así andan ahorita. Casi ya tenía mucho que no me tocaba. Ya se espantó uno y ya se fue.
Pero si se queda uno aquí, se regresa el otro. Y no sé si los han escuchado cantar, pero cantan muy al pasito, bien suave. No son escandalosos, nada, nada. Y bueno, este anda más explorador que el otro. A ver, ahorita les digo cuál es la hembra y cuál es el macho. Este que anda aquí ahorita es el macho. Y me van a preguntar, ¿en qué lo conoces? ¿Por qué? Ah, porque yo de tanto mirarlos también en el internet, ahí me explicaron que ya llegó la hembra. Ok, los colores como del macho son más fuertes. Y el color de la hembra es color más bajito. Así que si ven aquella que está allá atrás, de morado más bajito, es la hembra. Y este que está acá es el macho, porque tiene los colores más fuertes. Y sí, siempre quieren estar ahí juntos. El que está más adelante es el macho y el que está atrás, la que está atrás es la hembra. Ojalá que algún día les toque, ya me hablé y ya se fueron, se asustaron. Algún día les toque escuchar el canto de estos diamantes. Cantan bien bonito, bien suavecito, no, no son nada escandalosos. Yo al principio quería traer unos que se llaman agapornis, todavía me gustan, allá están arriba, todavía quiero esos agapornis. Cuando tenga oportunidad me voy a traer una parejita. Me encantan esos agapornis también. Tienen como un anillito blanco alrededor del ojo. Y son un poquito más grandes que los periquitos, esos periquitos del amor. Ya bajó uno. Ojalá se venga el otro. Pero como hablé de nuevo, otra vez se fue. Allá están arriba. Ojalá que vuelva a bajar. Allá donde anda ese pajarito, ese, allá hicimos como una casita para que estuvieran bien protegidos de, pues, del frío, del sol, del aire, pero casi no se meten allá. Yo no sé, creo que no les gusta estar, ven oscuro y no les gusta. Yo no sé si ya quieran bajar o no. Es que como estoy hablando aquí cerquitas, es la hora que yo creo que les gusta andar acá abajo y aquí estoy yo hablando. Y bueno, les decía, allá está todo cubierto, arriba, atrás, a un lado, enfrente, todo cubierto y no se meten ahí. No sé, casi no van para allá. Y bueno, les contaba que yo quería agapornis. Desde un principio quería traer puros agapornis aquí, pero resulta que no encontré.
No encontré ahí en la tienda donde fui. Había de otro tipo, más grandes, diferentes, diferentes a los que yo quería. Y encontré estos ahí, diamantes de gold. Y entonces estos son los que nos trajimos. Y la verdad que estamos muy contentos con ellos. Nos gustaron muchísimo estos pajaritos. Nos da mucha risa lo que hacen. Siempre andan de curiosos, mirando, mirando todo, todo alrededor. Tienen mucho espacio para explorar. Y la próxima parejita que traiga aquí, a lo mejor van a ser de agapornis. Ya localicé un lugar. Mi cuñada me va a hacer favor de contactarme con otra persona que se dedica al criadero de los agapornis. Y pues por causa de mi salud y eso que estaba un poco enferma, pues no hemos podido ir, pero ya pronto. Ojalá que podamos traer otra parejita de agapornis para que les haga compañía a estos diamantes. Sé que estos diamantes de gold son como unas 15 especies diferentes. Tan bonitos, muy bonitos, que si yo pudiera conseguir otros 3, 4, 6 parejitas de estas, pero diferentes. No más que no he podido encontrar. Ahorita en la tienda que fui, tienen puros grandes, puros pericos grandes. Y no, eso no. Yo quiero chiquitos. Que no se vayan a lastimar aquí. Ay, ya hablé más recio y ya se fue otra vez. Allá están. Hasta el otro. Y bueno, pues parece que sí están viniendo acá abajo, aunque esté yo aquí, porque casi por lo regular los tengo que grabar desde afuera y está muy lejos para captarlos de cerquitas. Y ahorita sí se andan dejando que esté yo aquí adentro y hablando, y ahorita están allá arriba. Como es que se pone oscuro cuando. Voy a tener que quitar ese cable, no me gusta ahí. Ese cable es de la lámpara que les ponemos en la noche para que no pasen frío. Pero como que no me gusta ahí. Voy a tener que alzarlo más para arriba porque pasan alrededor de ahí de ese cable. Y es que en la noche, como si. Ya en la madrugada, ya en la noche sí hace frío acá afuera. Y pues esa lamparita es para que estén calientitos y ellos se ponen cerquitas, cerquitas de la lámpara. A la noche les voy a tomar un video para que vean
cómo duermen al pie de la lámpara. Les voy a subir este video cuando estén dormidos. Una cosa bien curiosa que me di cuenta, que cuando están dormidos los pajaritos, así hable uno y todo, ellos no se despiertan. Y puede uno estar bien cerquita de ahí y no se despierta. Y se ponen atrás de la lámpara. Y es una lámpara que no es muy caliente y les protege mucho del frío. Nos dijeron que fuéramos a la tienda de mascotas y ahí la podíamos encontrar. Y sí, es una lámpara así con la luz moradita. Hay otras que tienen la luz roja, pero quisimos esta de la luz moradita. Andan muy exploradores, bien trabajadores. Les encanta la semillita que sacan, esas. Yo antes quería tener bien limpio aquí y ahora no. Ahora les dejo para que ellos anden ahí jalando las ramitas y todo que sale. A todo le pican. Y al contrario, ya hasta les traigo las varitas sequecitas para que hagan su nido, como estas que les traje. Y ellos agarran de aquí y se las llevan para arriba. Se espantó uno, se fue la hembra. Este es el macho. Anda muy entretenido. Y yo siempre quiero entrar aquí en la jaula para que se acostumbren a que nos vean aquí adentro. Hasta tengo un sillón aquí para sentarnos. Nos sentamos aquí a estarlos viendo y aquí tengo mi escalera para subirme allá arriba porque está alto. Y bueno, creo que ya se subieron. No sé si quieran bajar otra vez, pero aquí yo, esta era mi idea antes de que hiciéramos la jaula. Poner aquí un sillón, una mesita y venir aquí a tomar el café para estar aquí viéndolos, admirándolos. Y esta idea de poner otra acá adentro fue la idea de mi esposo y mi hijo para que estén mejor protegidos, que pueda uno entrar
y no haya problemas de que se vayan a salir. Y bueno, a ver cómo nos va en diciembre. No sabemos cómo vaya a estar porque hay veces que hace muchísimo frío y hay mucha parte que está destapado. No sé con qué la vayamos a cubrir. Va a estar un poco difícil porque ya ven que las jaulas chiquitas, pues es bien fácil taparlas. En las casas, cuando tienen jaulas adentro y las tapan así fácilmente, pero esta está grandísima y yo no sé qué vamos a poner. Todavía no tengo idea. En diciembre ya estamos en septiembre, ya pronto. Ah, y otra cosa que les quería comentar. Esta planta salió aquí de la nada, de repente. Y la estoy, todos los días le estoy tomando una foto para ver cuánto va creciendo. Y miren hasta dónde va ya. Y eso creo que me está gustando la idea que se vaya. Yo misma la enredo. Cuando ya va muy grande, así, la enredo y la meto así para que se vaya acomodando. Y creo que me está gustando la idea que se forre todo con esta guía. Y salió allí en las piedritas, ahí solita. Y me dice mi esposo que por qué había plantado esta planta aquí adentro. Y le dije, yo no la planté, ahí salió solita. Y salió allí de las piedras así para acá. Y ahí la he ido enredando poco a poco. Y es de la misma guía que tengo allá de las florecitas moradas. Y me está gustando la idea que se forre todo la jaula con esto y estén más encerraditos aquí los pajaritos. Pero bueno, a ver qué pensamos más adelante. Yo la estoy dejando crecer ahí. La verdad que sí me gusta la idea. Y imagínense que salgan las flores moradas por dentro y por fuera. Me gusta la idea. A mí me gusta ver siempre todo verde. Todo, un jardín bien verde me encanta. Y yo las dejo tal cual. Que crezcan así como. Y ay, que se vayan acomodando como puedan. Ya tengo dos guías. Y allá las planté unas allá cerca de los bebederos de los colibríes. Y ahí ha crecido esa guía solita y se ha puesto bien grande y ha crecido por todos lados. Y ya salió acá. Yo no sé cómo fue que por abajo, por la tierra o por dónde pasó, no sé cómo fue, pero llegó hasta acá. Y yo es lo único que creo que así sucedió porque de otra manera yo no la planté, menos mis hijos, porque ellos no andan haciendo. Yo soy la que saco, quito, pongo y vuelvo a quitar y vuelvo a plantar y las quito de un lado, las pongo en otro y así. Y estas ahí salieron solitas, esa guía. Y bueno, pues ahí las vamos a dejar. También les voy a tomar un video de la planta del Dragon Fruit. Ya va bien grande, ya no tarda en reventar esa flor tan bonita que les platiqué. Van a ver qué maravilla es esa flor. Es una flor, nada más abre en la noche, una noche y ya. Y cierra al día siguiente, en cuanto le pega el sol, ya se cierra y se marchita. Y luego ya sale de ahí la fruta. Ya luego les voy a tomar un video, pronto. Pero también se los voy a tomar el video cuando abra la flor. Ay, ay, ay. Es un espectáculo hermosísimo. Y bueno, pues ya voy a dejar de grabar estos pajaritos. Creo que ya se entretuvieron allá. En su casita. Ya se andan metiendo otra vez allá a su casita.
Y ellos tienen mucho para entretenerse aquí. En su casita, abajo en el suelo, exploran, bajan, vuelan y tienen mucho espacio. Y ahí andan siempre bien entretenidos. Y esa es su casita preferida. Tienen dos casitas, pero les gusta más esa casita. No sé, esa casita la hicimos para los colibríes, pero yo no sabía que los colibríes no tienen nido en casita. Ellos hacen sus nidos y son unas copitas, como unas tacitas. Y yo le puse esas flores y todo para que les llamara la atención a los colibríes. Yo y mi hijo estuvimos dibujando las flores y pintándolas y me ayudaron a pintar los nidos. Y así quedó, pero pues a ellos, a estos diamantes, les gustó así la casita. Y bueno, los colibríes nunca le hicieron caso a la casita. Y bueno, ojalá que aquí sí haya pajaritos. Me encantaría ver estos diamantes, más diamantes aquí. Bueno, gracias que estuvieron viendo mi video. Gracias a las personas que se han suscrito y gracias a las personas que ya se suscribieron a mi canal. No se les olvide activar la campanita para que le lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Gracias por compartir mis videos. Bueno, hasta la próxima. Buenas noches. Aquí vengo a mostrarles cómo se ponen los pajaritos, cómo se preparan para dormir. Ahí están, cerquitas de la lámpara, donde les calienta la lámpara en la noche. Y así se ponen ellos todo el tiempo, cerquita de la lámpara.